prints track you through the grass. And you ache just to smell her clothes and her cooking down on the stove. You see her face in everyone you pass. Yeah.
y de calidad. Pública y de calidad. Pública y de calidad. Pública y de calidad. De los profesionales, no de los políticos. Con dinero público, no las externalizaciones, no las privatizaciones. Se genera miles de millones de dinero. Si no, la ciudadanía no sale a la calle y se manifiesta. Y lo vamos a hacer las veces que hagan falta. Pública y de calidad. El dinero público a los hospitales públicos. No hay derecho. No hay derecho y no lo vamos a permitir la ciudadanía. Saldremos a la calle las veces que haga falta para una gestión. Me dicen que uno no, que hasta 2 años no hay derecho, no hay derecho y no lo vamos a permitir. ¿Y el dinero público dónde va? ¿El dinero público dónde va? Thank you.
saliendo en sus ciudades y seguiremos saliendo con un lema muy claro: dinero público para nuestra sanidad pública, con una gestión digna, universal, pública y de calidad. 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 Bueno, me comunican que todavía hay personas que están saliendo de San Telmo. Yo había previsto... Muchas gracias. Y esperemos que la señora Susana ahora sí se siente con nosotros. Ahora no queremos al consejero de salud. Queremos que sea la señora Susana la que se junte, la que se reúna con los profesionales, sí, señor, y organice de otra manera la gestión de la salud pública en Andalucía. Así es, así es. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Bueno, me dicen aquí que antes hemos dicho un año de catarata, yo he dicho dos, y hay quien dice que no, que a los dos ya te dan de baja y que después tienes que volver otra vez. La verdad es que yo llevo 4 años esperando. Ahí está. Que no hablo de oída. Yo llevo 4 años esperando. Dale. Bueno, vamos a seguir bailando un poquito.
su deuda, que no, 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 no quiten en su tele, su tele, su tele, los recortes son buenos, bueno, pero también, por Dios, para los banqueros, ladrones, ladrones, de sanidad privada, de educación privada, no pagamos su crisis, su crisis, su crisis, no pagamos su deuda, su deuda, su deuda, que no, 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 cama para la gente, menos gerente y más cama para la gente, y más cama para la gente, menos gerente. En la Sierra de Huelva hay una ambulancia para 100.000 personas. Y la presidenta de la Junta tiene dos coches oficiales y tres conductores a su servicio.
No queremos privilegios, queremos servicios públicos de calidad para los andaluces y las andaluzas. Si hay dinero, lo tienen los banqueros. Si hay dinero, lo tienen los banqueros. Si hay dinero, lo tienen los aprobado por todas las entidades que organizan.
durante muchos años en Andalucía hemos podido estar orgullosos de nuestro prestigioso sistema sanitario público andaluz. Todo fundamentado en una red de recursos sanitarios que intentaba, junto a la enorme profesionalidad de sus trabajadores, mantener la salud de la ciudadanía. Pero desde 2010 venimos notando que la Junta va tomando decisiones políticas que nada contribuyen a mejorar el sistema, reduciéndose en más de 7.000 puestos de trabajo, son 10.000 puestos. Es más, empieza el declive a partir de 2012, utilizando a 2.000 como mano de obra barata y empeorando a marcha forzada de nuestros días. Ha habido una paralización de la progresión de la carrera profesional, la aplicación de la jornada de 37 en 5 horas semanales. Y ha supuesto una nueva fuente de conflicto. La no sustitución de las bajas por enfermedad de larga duración, permiso por maternidad, reducciones de jornada, por cuidado de un menor o dependiente, jubilaciones, han sido sistemáticas. Se sustituyen cargando a los compañeros con sus cupos. La sentencia del Tribunal Constitucional y las ejecuciones de las mismas por el nombramiento ilegal de cargos con muchos intermedios y directivos de unidades de gestión clínica se acumulan en todas las provincias andaluzas. Por otra parte, hace falta una mayor dotación presupuestaria. Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte por habitante, 1.042 euros. Andalucía frente al resto, que tiene 1.233 euros de media. No quiero ir, por ejemplo, al País Vasco, que tiene 1.500 euros. De cama hospitalaria, por 1.000 habitantes, 1.7 frente a 2.5 de media estatal. La situación de las listas de espera es un gravísimo problema para la salud de los andaluces. Se puede calificar de insostenible. Su maquillaje y manipulación es investigada tanto por el defensor del pueblo como por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El cierre decretado durante el verano en la sanidad andaluza afecta al cierre de camas, consultas de especialidades, quirófanos, centros de salud y a los programas de promoción y prevención. Las consecuencias directas son: durante el verano del 2016 se han dejado de realizar 10.000 intervenciones programadas. Que reciben los andaluces un aumento de las listas de espera y un colapso de la urgencia. Como veis, la amiga Fernando, bueno, que también es prestar y no tenemos dinero para alquilar. En Sevilla se intentó la función de 2014 del Virgen Macarena con el Virgen de Rocío y posteriormente se intentó fusionar dos hospitales de Granada, desistiendo de ello en diciembre del 2016 ante la presión popular. Esto, junto a la pésima gestión desarrollada últimamente por el SAR, primando los intereses políticos sobre los profesionales y de la ciudadanía, ha hecho posible que nos unamos todos, partidos políticos, sindicados, sindicatos, entidades sanitarias de todo tipo y usuarios, para reclamar nuestro derecho y pedir un cambio.
en el que tenga cabida la voz de los profesionales, y exigimos que sean ellos los que lideren el cambio a ser las personas más preparadas. Como dice Jesús Candel, espíritu, queremos hospitales para pacientes, no para enfermedades. Queremos gestores profesionales, menos políticos. Queremos un modelo sanitario en el que prime los recursos humanos, el personal con equipos multidisciplinares que atienda la dolencia de cualquier ciudadano. Todo esto no lo sufren solo los profesionales. Somos los usuarios del sistema sanitario de Andalucía los que lo vamos soportando, sufriendo día a día. Pellizco, pellizco, recorte, recorte. Es hora de decir basta. El gobierno está para servir a la sociedad y al pueblo, no para servirse de él, manipulando y recortándole derechos históricos y constitucionales. Todos los andaluces, de nacimiento o residente, sin excepción, somos usuarios y reclamamos una mayor dotación de recursos y una profesionalidad en la gestión. Por ello pedimos, desde el punto de vista asistencial, tres hospitales completos con todas sus anteriores carteras de servicios. Asistencial, dignidad profesional, no al cierre de camas, no al cierre de quirófanos, apertura del antiguo hospital militar, inversión en atención primaria, inclusión de psicólogo en atención primaria, oferta de plazas de psicólogo en salud mental, contratación de personal sanitario, reducción de las listas de espera en visita especialista, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. La figura del médico de cabecera y la enfermera de referencia para que conozcan a sus pacientes. Perdón. Atención. Atención sanitaria infantil. Atención sanitaria infantil a cargo de pediatra. Y atención integral de la mujer a cargo de matrona especializada. Ampliación de la cartera de servicio materno-infantil con la creación de todas las especialidades imprescindibles que faltan en la provincia. Y UCI pediátrica en Osuna. Atención especializada a los pacientes de la provincia sin tener que desplazarse a la capital con la pintura, con la apertura de Charec y la mejora de las prestaciones del Hospital de Osuna. Acceso rápido de la ambulancia al paciente. Apertura de todos los dispositivos de urgencia pendientes. Transporte para crítico exclusivo para la provincia a las 24 horas. Dotar a la atención temprana de más horas semanales y más presupuestos según sus reivindicaciones. Regular la bolsa de trabajo por especialidades. Y yo diría, y esa Sierra Sur, hay que cuidar la mar, que está muy dejada. También quiero añadir, me dicen que fisioterapia para enfermos de esclerosis múltiple, son tantas cosas. También quiero añadir que los recortes en sanidad se extienden también a las empresas que prestan servicios, a la red hospitalaria, como son la lavandería, ambulancia, mantenimiento, limpieza, etcétera, donde quiero reseñar que la falta de medios y de personal y la precariedad laboral de los trabajadores de mantenimiento y limpieza de los hospitales de la red andaluza pone en riesgo no solo la calidad del servicio, sino también la seguridad de los pacientes y de los trabajadores sanitarios. Pero hay algo, vamos a terminar ya mismo, hay algo que no queremos ni debemos olvidar, y es a nuestros niños de atención temprana y a otras entidades que pelean contra molinos de viento. Pedimos el mismo trato para los niños andaluces que tienen en el resto de España. No pedimos más. Exigimos la vuelta al trabajo del médico rural de una pedanía de Utrera, llamada Trajano, al que sancionan de empleo y sueldo por ser médico que antepone las necesidades del paciente a la consigna de la Junta de Andalucía. Por eso, por una sanidad andaluza, pública y universal. No a los recortes, por una gestión justa. Gracias a todos. Me dicen también, y llevan razón,
y a los auxiliares de ayuda a domicilio, que también nos pagan. Me hablan de la dependencia.